De mañana al mediodía, el meteorito colisionará irremediablemente contra la Tierra. A mí me viene bien. Entonces la situación es crítica. La situación es una mierda empapelada, efectivamente. Señor, los voluntarios para la operación, que lo más probable es que salga mal, han llegado. ¿Qué pasa? Claro, cuando 50.000 personas corean tu nombre, bueno, se crea una energía y te se pone... Y bueno, que a mis batucadas también va un montón de gente. Señor Bono, señor Carlinhos Brown, soy el asesor Michael Harris Jr. Este es el coronel Patrick Gilligan. Y este es el doctor Wellesley Resbrook. Hola. Señores, la situación es la siguiente. Un meteorito más grande que América y más que Asia se está aproximando a nuestro planeta. Pozoyao. Según el doctor, tardará 24 horas aproximadamente en colisionar. Su misión será personarse en el meteorito e introducir cargas explosivas nucleares para destruirlo, terminando así, tajantemente, con esta amenaza. Guay. Fenomenal. De puta madre, porque si el plan no funciona, nos libramos de Carlinhos Brown y de Bono. Ya, pero morimos todos también. Bueno, pero nos libramos de Carlinhos Brown y de Bono. Bueno, cojan sus apechusques, ¿eh? Y que Dios le bendiga a los tres. ¿Cómo que a los tres, asesor? Hombre, usted tiene que ir para que la misión tenga posibilidades. Una mierda, yo no voy. Pero si usted ha diseñado toda la operación. Que yo con estos dos no voy a ningún lado. Bueno. Pues si no quiere ir, que no vaya. Y ya está. Tómate esta manzanilla. ¿Eh? Eso. Tómate esta manzanilla. Venga esa taza. Muchachada Nui. ¡Nui! Voy a ayudar a los niños pobres de todo el mundo. Hola, doctor. ¿Cómo está? Deme un besito. ¿Se conoce al doctor Resbrook que le echaron algo en la manzanilla para adormecerle y obligarle a participar en este viaje interestelar? La puta. ¿Dónde está la radio? ¡Ra! Ahí. Sí, ahí. Ahí, un poco más adelante. Mira, bueno, es Laika, la perreta astronauta. Es verdad, Laika, la perreta. ¡Ay, la perrita, la perrita! ¡Ay, la perrita! ¿Cómo se están, cabrones? Bueno, ahora no es el momento, ¿eh? Céntrese en la operación. ¿Qué decía? ¿Qué cómo éramos tan cabrones? ¡Ay, la perreta! Señor de Cruz. ¡Ay, la perreta! Muchachada Nui. ¡Nui! Blonde y Sandy Blonde. Ah, no, esa no era así. No, lo vas a ver tú, Carlinhos Brown. Bueno, callaos ya, que ya hemos llegado, ¿eh? Sí. Bueno. Anda, que ya vale. Bueno, bien. Aquí, en este plano, tenéis los puntos exactos donde hay que enterrar los explosivos, ¿vale? Venga, vamos, rapidito, que no tenemos mucho tiempo. Hostias, está todo escalado, macho.
Bueno, sí. ¿Cómo sabía que al final me tocaba a mí los explosivos? ¿Qué? ¿Nos hemos liado con...? ¿Es que nos hemos liado? Tú, tambores, Vader a la super velocidad, que esto va a petar. ¿Eh? No, no, si al final, lo tengo que hacer yo, Tom, ¿eh? ¿Qué tal? Esto ya está. ¡Misión cumplida! Ya no queda nada de esa enorme mierda amenazante. Bueno, nada no. Porque Carliños y yo nos hemos traído esta cosa verde del meteorito. ¿Pero por qué cojones os habéis traído eso? Hombre, pues porque está vivo, no podíamos destruirlo. Claro, está vivo, no podíamos destruirlo. Traiga foncias, ya lo guardo yo. ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¿Quién habla? Estoy componiendo, bueno. O sea que era, pues eso, se queda la gente con el culo torcido. Esto, así, claro, más tribal, ¿no? Hombre, más fresquito. Qué guay que hayamos acabado con el meteorito, ¿no? Yo lo daría todo por el planeta Tierra. Ya. Uy, uy, que el perrete está asomando el hocico. Me voy a descomer. ¿A dónde? A obrar. ¿A dónde? A sacar la leña al patio. A ensuciar, a excretar, a vaciar, a hacer popó, bueno. Venga, sí, vete a cagar. Tienes que estar echando una mierda como el sombrero de un picador, ¿eh? Sí, sí. Muchachada Nui. Nui. ¿Pero qué no has entendido de este juego, Bono? ¿Eh? ¡Bono, mira! ¡Adiós, cariño, no! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Tambores! ¡Muchachada Nui! ¡Nui! Tú, arriba. Anda, que ya podía estar yo llamando por la radio, ¿eh? Ya, es que nos hemos liado. Ya. Bueno. Oye, lo del meteorito bien, ¿no? Lo del meteorito bien, sí. ¿Y Bono y Caliño Brown? ¿Dónde están? ¿Gafoncias y tambores? Sí. Ya veréis. ¡Hostia! ¡Un monstruo de ciencia ficción japonés! Se os ha cargado aquí el amigo. Qué violento, ¿no? Qué violento, sí. Ahora, graciosísimo. A ver.